adivina dónde se ha venido el equipo de palabras mayores. Yo creo que esta pista es importante para saberlo. Sí, efectivamente, es el puente colgante. Nos hemos venido a Portugalete porque queremos conocer la actividad de los 5 centros sociales del municipio jarrillero. Comienzan nuevo curso, comienzan temporada, aunque no han parado en verano, pero sí que empiezan con talleres, con actividades, bueno, un sinfín de propuestas para nuestros mayores, porque aquí el envejecimiento activo es fundamental. Bueno, y seguimos reiniciando el curso. No podemos faltar a nuestra cita con nuestros amigos de los centros sociales de Portugalete. En palabras mayores, queremos conocer cómo ha empezado esta nueva temporada después de, bueno, pues quizá una temporada estival un poquito más tranquila. Muchas actividades, muchos planes, muchos talleres, muchas charlas, incluso fiestas. Y es que, bueno, pues no paran aquí en Portugalete, sobre todo trabajando con los mayores, con ese envejecimiento activo por bandera. María José, se presenta un nuevo curso cargado de proyectos y sobre todo muy, muy activo para nuestros mayores, ¿no? Pues sí, muy, muy activo porque, bueno, no podemos quedarnos atrás. Las personas mayores cada vez nos demandan más cosas y está muy bien que sea así. Y, bueno, pues tenemos que seguirles el ritmo, intentar seguirles el ritmo. Ha sido un quizá mes de julio, agosto tranquilito para ellos. Ha habido actividad, ¿no? Hemos visto que no se les deja de lado, me refiero. No, en absoluto. Los servicios más esenciales están abiertos. El comedor, por ejemplo, es uno de los recursos que está siempre disponible. Y durante el mes de julio también se programa actividad especial dentro del programa EDADECO de envejecimiento activo y han tenido otras propuestas diferentes a las que son habituales a lo largo del año. Pero bueno, con mucho éxito también, ¿no? Propuestas que se centran más en programación de salidas, en aspectos más lúdicos, sin dejar de lado también a las personas que con menos movilidad pues quieren permanecer en los centros y hacer actividad en los centros, pero siempre ya actividades un poco más especiales en la época de verano. Y María José, ahora sí que sí se inicia, ¿no?, el nuevo curso con muchas actividades, muchas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, lo comentábamos antes, centrada en la prevención del suicidio. Eso es algo que también preocupa, ¿no?, a toda la gente, a la población en general, pero sobre todo también a nuestros mayores. Sí, de hecho, como decía, pues se demanda cada vez más por parte de las personas usuarias de los centros sociales y de las personas mayores en general, ¿no? Ya los centros sociales han perdido ese carácter que podían tener hace ya unos años, de centros donde juntarse y jugar a las cartas, no tiene ya nada que ver, ¿no? Ya son centros y servicios, siempre los hemos concebido de esta manera, que atienden un poco también a tanto, bueno, pues a los intereses y aficiones de las personas, pero sobre todo con un objetivo muy claro que es el envejecimiento activo, el mantener tanto su calidad de salud en lo que se pueda, física, mental, pero también en generar y promover iniciativas por parte de ellos, ¿no? Y que de ellos y de ellas, y que se puedan sentirse y seguir formando parte de la sociedad. Así pues, hay temas que les preocupan y que, bueno, pues nosotros intentamos también tratarlos, irlos tratando, introduciendo también transversalmente programas, actividades, acciones que vayan un poco en esa línea. Llevamos muchísimo tiempo trabajando el problema de la soledad, es una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Porque las personas que acuden a los centros están socializando, pero sí que hay otra población que quizás, bueno, pues se quede más encerrada en su casa, que por los motivos que sea, o de salud, o por depresión, o porque ya no tienen ánimo de salir, se quedan bastante aisladas de sus círculos también, familiares o sociales, y bueno, pues tenemos programas específicos que tratan ese asunto. Tenemos el programa de estimulación cognitiva, por ejemplo, que lo que pretende es, bueno, acudir al domicilio de las personas e intentar valorar cómo están, escucharlas, cómo se sienten, qué es lo que necesitan y poquito a poco irlas acompañando y tratando de integrarlas en actividades o integrarlas en ámbitos de interés de ellos, ¿no?
este programa lo tenemos ya desde hace años y venimos trabajando en él. Está claro que la soledad es una de las causas que puede también propiciar el que alguien pueda tener ideas suicidas, que el suicidio también es una realidad que afecta muy, muy seriamente a la población mayor y, bueno, en ese sentido y un poco en el ámbito también de relación con Osakidetza y con Salud de Gobierno Vasco, sí que nos gustaría poner en marcha programas de prevención del suicidio, así como, bueno, pues otros programas que puedan promocionar también la salud. O sea, que los programas que tenéis en los centros sociales, los 5 en Portugalete, se mantienen y se amplían incluso, ¿no?, este año. Sí, pues tenemos 37 actividades que se van a mantener a lo largo de todo el curso, que son los talleres estables que, digamos, durante todo el curso, 37 actividades diferentes, que después, además, en enero ampliaremos con la entrada también de refuerzo de personas que vienen de los programas de empleo, que siempre tenemos también ese refuerzo durante 6 meses y, bueno, pues son personas normalmente que también todos los años cuando las acogemos vemos que tienen muchas ganas de proponer y de hacer cosas, con lo cual se amplía todavía más esa oferta de actividades. Y esa es un poco la programación estable, ¿no?, donde además está cogiendo mucho peso todo lo que tiene que ver con la salud física, con el estado físico de las personas, la gimnasia, la psicomotricidad, yoga, relajación, todas estas actividades pues están siendo muy, muy demandadas y hacemos todos los esfuerzos también por ir ampliando. Tenemos grupos ya de personas también que salen de los centros sociales y están en Pando, pero también de alguna manera dentro del programa, o sea, siempre tuteladas, digamos, por los monitores, las educadoras y educadores de los centros sociales. Como no dábamos abasto aquí en los centros sociales, pues hemos buscado esta fórmula, ¿no?, de colaboración también con el área de deportes para poder ofrecer estas actividades. Tienen incluso aquagym también, eso está abierto tanto a las personas que hacen la gimnasia en Pando como las personas que tenemos en los centros sociales. O sea que una vez cada varias semanas, cuando les toca, pues pueden ir también a hacer actividad acuática. Entonces, bueno, pues se van ampliando las actividades físicas y también, bueno, pues el resto de actividades. Tenemos, de hecho, una matrícula de unas 1.400 personas en este momento y, bueno, pues está el equipo de educadores y educadoras haciendo todos los esfuerzos para contentar a todo el mundo y que nadie se quede sin actividad. María José, dentro de poquito se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, a primeros del mes de octubre, que nosotros, por supuesto, lo contaremos aquí en Palabras Mayores en Tele7. ¿Cómo se va a celebrar? ¿Cómo va a ser un poquito ese día? Que todos los días tiene que ser para ellos, pero ese día más si cabe, ¿no? Sí, sí, sí. En los días que están así señalados, ¿no?, como días internacionales, días mundiales, yo creo que sirven también para poner sobre la mesa pues las realidades de lo que se pretende celebrar, ¿no? Y en este caso, bueno, aunque siempre las personas mayores están en nuestra mente, en la mente de todos y todas las vecinas, ¿no?, de las ciudades, pero sí que conviene recordar que tienen unas necesidades específicas, que cada año la OMS pues pone el acento en un tema concreto y, bueno, pues ese día sirve como para resaltarlo. Nosotros, como además siempre es el primero de octubre, este año coincide en domingo, pero aprovechamos a hacer también pues como el inicio de curso, como la fiesta a comienzo de curso. Y entonces, bueno, pues haremos lo que hacemos habitualmente, esta vez trasladado al lunes 2, porque el domingo pues no era viable, y el lunes 2 pues haremos esa programación, ese acto de inicio de curso y de recordar, bueno, pues todo lo que desde la OMS también nos ponen en este día delante de los ojos, ¿no? Es un día, bueno, para poner en valor la realidad, que es que, bueno, somos una sociedad que va cumpliendo años, María José, pero también desde esa perspectiva que hacéis siempre, ¿no?, en los centros sociales de Portugalete, lúdica también. O sea, que me imagino que habrá música, habrá juegos, habrá un poquito de todo, ¿no?, ese día. Sí, 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 sí. Está claro que la música es algo que llega mucho a todas las edades y a la gente mayor, pues mucho más. Entonces, bueno, pues sí, habrá alguna sorpresa de ese tipo, talleres, en fin, será un encuentro más
más de ámbito lúdico, ya para comenzar después a trabajar seriamente ya en los talleres. Sí, porque fíjate, lo más inmediato, el mismo mes de octubre, por poner, ¿no?, o comentar uno de los talleres que estabas ahora diciendo, María José, es el taller de caídas, que además va a ser práctico, o sea, tanto teórico, dicho así, como práctico, ¿no? Sí, es una de las acciones que llevamos también años realizando en colaboración con Salud de Gobierno Vasco, con Osakidecha, con el área de deportes también municipal y bueno, con las entidades que colaboran con nosotros en los centros sociales, con la Fundación Aspaldico, y se trataba pues de hacer también prevenir, ¿no?, y promocionar la salud. En este caso es la prevención de caídas. Son dos sesiones. En una primera sesión se dan unos conceptos más básicos y teóricos de cómo prevenir esas caídas, y en la segunda sesión se hacen talleres prácticos, ¿no?, de cómo tienes que hacer las cosas en tu casa y etcétera, pues para siempre movernos con seguridad. Como digo, es una actividad, una acción que llevamos ya años haciendo con mucho éxito. Hacemos, de hecho, bueno, pues tenemos un grupo muy grande de personas que acuden siempre a estos talleres, y sí que queremos ampliar también ese marco de colaboración con Osakidecha, puesto que bueno, pues están a disposición. Tenemos generada también una red que llamamos Osasun Sarea para la coordinación en el ámbito de servicios sociales y que tenga que ver con salud, y bueno, pues tienen equipos, ¿no?, que pueden hacer actividades también en los centros sociales, y que vamos a intentar ir un poco en esa línea, ahondar en esa línea. El suicidio puede ser una de las líneas, pero también podría haber otras propuestas que queremos programar, pues como por ejemplo la nutrición saludable, o bueno, pues no sé, ya trata temas concretos, ¿no?, de si tengo diabetes, qué tengo que hacer, o primeros auxilios. En fin, hay un abanico de cuestiones que interesan o que pueden interesar a las personas mayores, y que podemos hacer y resolver de una manera muy profesional con los profesionales de Osakidecha. Pues seguiremos informando, como se suele decir, María José, nos veremos mucho, ¿eh?, como siempre, esta nueva temporada de Palabras Mayores en Tele7. Gracias por siempre recibirnos y por hacer todos estos programas y cuidar tanto de nuestros mayores. Bueno, gracias a vosotros por venir hasta aquí, gracias a ti, y bueno, encantada siempre de abriros las puertas de los centros sociales, como están abiertas para todo el mundo. Muchas actividades en los 5 centros sociales de Portugalete. Álvaro, como decimos, hemos empezado con fuerza la temporada, que no se ha parado, que ya hemos escuchado a María José, que no se ha parado en verano, pero ahora sí con programas, con actividades, con el día a día de los diferentes centros sociales portugalujos, ¿no? Sí, al final la realidad la marcan las personas mayores de los centros, ¿eh? Esto es un suma y sigue, porque por junio acaban los programas con las actividades ordinarias, y en julio tenemos la programación especial que de verano. Pero al finalizar hacemos una evaluación con todas las personas mayores. Todas las personas que asisten a los diferentes programas y actividades realizan una evaluación, ¿no?, tanto de lo que han asistido como de lo que les gustaría. Y es desde ahí donde cogemos el testigo para comenzar el curso, de un poco esas demandas, esas necesidades, que parten siempre de las capacidades, necesidades de las personas, así como de sus intereses, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde comenzamos a trabajar. Es decir, que ha habido ahí un pequeño parón, pero para continuar. Entonces, ahora iniciamos con las mayores a modo de diferentes programas. Como os decía María José, hay 37 programas diferentes con sus correspondientes actividades, en las que las personas mayores, en función de qué necesidades prevén que pueden tener o las capacidades que tienen, sus gustos, sus aficiones, se inscriben a unas u otras, ¿no? E incluso tenemos un área en las que las propias personas mayores proponen para compañeros y compañeras talleres o actividades. Pues, por ejemplo, este año tenemos a un grupito de personas mayores más empoderadas, porque además lo han hecho a lo largo de su vida, que proponen un taller de costura
y un taller de cocina, y son las propias personas mayores, y nosotras en este caso lo que hacemos es coordinar los espacios, los horarios y ayudarles con la inscripción, pero luego lo que es el desarrollo del taller, pues ellas mismas, ¿no? Y por otra parte están los talleres que vamos ofertando, ¿no? Que tratan de dar respuesta a todo lo que hemos ido recogiendo por parte de las personas mayores. Estos programas dan respuesta a varias líneas estratégicas, ¿no? Una es de salud y prevención, otras de ellas metidas en actividades físicas, psicomotrices, luego actividades culturales, actividades lúdicas, que por supuesto tampoco pueden faltar, que a veces parece que por quererlo todo poner muy terapéuticamente las cosas, y dices, oye, lo lúdico tampoco. Estoy en buen baile, eso mente. Viene bien para el cuerpo y mente. Eso es, vamos, es lo más terapéutico, y eso nos lo demandan, pues porque las personas también necesitamos pasarlo bien, entonces que en esto tampoco le tengamos miedo, hay una parte de esa línea estratégica, y luego otra es la comunitaria y apertura a la comunidad. Al final, los centros sociales municipales de Portugalete, el concepto que tienen no es más allá que un lugar de encuentro de personas mayores, de encontrarse y desarrollo de sus capacidades y también tratando de dar respuesta a sus necesidades. Todo ello bajo el paraguas de que tengan un bienestar, social y tratar de incidir en la medida de lo posible en su mantenimiento, mejora de calidad de vida, ¿no? Esa es la esencia de los centros. Y luego, a través de esos encuentros, esa socialización, esas aperturas a los diferentes programas, que vayamos incidiendo en diferentes capacidades de las personas y necesidades que van teniendo, dando respuestas más específicas que dan estos programas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito ese funcionamiento y, bueno, intentamos que sea lo más amplio posible, lo más diverso posible, y que tratar de dar respuesta a las diferentes franjas, porque cada vez también nos resulta un mayor reto, que nosotras nos congratulamos de que así sea, ¿eh? ¿En qué digo este reto? Pues porque nos podamos hacer todas una idea. En este momento, a día de hoy, tenemos inscritas a 1.400 personas en diferentes programas y actividades, diferentes personas además, con lo que algunas de ellas se apuntan en otros programas, con lo que es el nivel de intervención mayor todavía, pero no nos quedemos en el dato cuantitativo, sino en lo que hay detrás, ¿no? Es decir, que hay un tejido asociativo importante de Portugalete que ya concibe los centros como lugar de encuentro y desarrollo de esas capacidades, porque aquí nos vamos a encontrar diferentes escenarios, pues personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad, que pues están más protegidas, se apuntan a diferentes actividades que dan una mayor respuesta a esas necesidades, como es la de soledad, como necesidades físicas o motrices, psicológicas, emocionales, pero también tenemos otra franja de personas mayores que, porque todas las personas, que además sé que vuestro programa es exitoso entre las personas adultas mayores, pero es como vuestro programa para que todos nos entendamos. Lo ven jóvenes, adultas, adultas mayores, que tenéis ahí un éxito rotundo, mayores de 60, de 60, de 70, de 80, de 90, centenarias, pues en los centros nos pasa igual, en el cual el prisma y las necesidades son diferentes e intentamos abarcar todas ellas, ¿no? Entonces, en esas franjas es donde hacemos una mayor incidencia y a veces la gente se queda solo con esa primera franja de mayor vulnerabilidad y fragilidad. Dependencia, ¿no? Dicho así. Eso es, efectivamente, sin miedo a ninguno, hay una mayor dependencia y hay una mayor heteronomía por parte de una franja de mayores que viene a los centros. Pero en su mayoría son personas mayores autónomas, independientes, que viven en sus domicilios en el municipio de Portugalete y que tienen interés por algunos de los programas y o actividades que se desarrollan. Y además su primera toma de contacto suele ser así, ¿eh? Es muy gráfica porque se acercan. Oye, he ido a hablar que hay un taller de teatro. O de psicoestimulación. O de informática. O de informática. Porque hoy las nuevas tecnologías, ¿no? Álvaro, nos interesa a todos. Además, estás dando de lleno. Bueno, tú eres de la casa, conoces perfectamente los centros sociales. Efectivamente,
muchísimas, además es la mayor realidad. Oye, he oído que aquí se trabajan las nuevas tecnologías adaptadas a personas mayores, pero yo no estoy en los centros, ni quiero estar. Ponen una barrera por los estereotipos y prejuicios que hay de mayor vulnerabilidad, pero luego vienen a estos talleres, como son de nuevas tecnologías, el manejo de las tablets, el manejo de los móviles, y de repente ven que dicen, oye, esto es para todas las personas, está adaptado a diferentes necesidades, quien precisa de más o quien es más autónomo, se da respuesta a capacidades diferentes, se sienten cómodos y acaban asistiendo a más programas, ¿no? Y luego también las tenemos, las que hacen un uso, como podemos hacer cualquiera de las personas que nos están viendo hoy en antena, es decir, cualquiera de nosotras, oye, yo me he apuntado a un polideportivo y voy, el lunes, miércoles, viernes y voy a spinning, pero otro va a natación, otro va a spinning, natación y al gimnasio, en función de las necesidades, de las aficiones. Los centros sociales pretendemos que tengan la posibilidad de dar respuesta a esas diferentes necesidades, intereses, gustos y aficiones. Y luego ellos y ellas eligen, se inscriben, nos cuentan muchas veces la problemática digamos, la personalización de las necesidades que hay detrás, y ahí nosotras establecemos esos criterios de inscripción con diferentes prioridades, intentando dar respuesta al mayor número posible y en función de esas capacidades y necesidades, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? A la entrada, como hay esas personas inscritas, habrá talleres, me imagino que no entra más personas, se hace un sorteo, ¿no? Sí. Álvaro, aquí hay veces que no hay sitio para todos y todas, pero bueno, se hace un sorteo, porque claro, hay muchos talleres que son tan exitosos que es que no hay hueco. Sí, es así, es tal cual, son 5 centros sociales e intentamos que la oferta se pueda dar en los 5 centros, porque dentro de que Portugalete es un municipio en superficie pequeñito, la población es muy amplia y además hay mucha idiosincrasia de barrios. Entonces intentamos dar respuesta en los diferentes barrios, ¿no? Pero como bien decías, cada vez los centros, yo diría que además como evolución y para bien de la población, se entiende que ya no es ese centro en el que solo van esas personas mayores que no tienen a nadie, que no, se abre muchísimo más, entonces viene mucha más población. Entonces intentamos dar respuesta a toda ella. ¿De qué manera? Pues bueno, siempre se pueden inscribir a las diferentes actividades, a los diferentes programas, y una vez que se ha hecho la inscripción, vemos que nadie se quede fuera, y si se copa, se da un sorteo, dejando siempre en lista de espera, porque a finales de diciembre, primeros de enero, dentro del programa de Edadeco, el ayuntamiento tiene un programa de creación de empleo en el que se amplían los servicios, porque vienen 6 educadoras más, en las cuales estas listas de espera, que la gente que ha quedado fuera, se les da prioridad para dar respuesta. Es verdad que no en todo el año, pero en esos 6 meses, ¿no? Y a nivel de horario intentamos meterle mayor intensidad para dar respuesta. Claro, estamos hablando de diversidad de talleres. ¿Cuáles son los más demandados? Pues en estos momentos son los físicos y cognitivos. Los físicos, se nos demanda muchísimo la gimnasia, la psicomotricidad. Relajación, he visto que no entraba más un nombre, relajación, nos queremos relajar, ¿no? Los talleres de relajación, de tai chi, yoga, es decir, los que van muy articulados a ese conjuntar el movimiento con la respiración, con el pues que incide en la calidad de vida de las personas, en estos momentos están siendo los más demandados. Luego tenemos otro bloque, que son los cognitivos y más tradicionales, la psicoestimulación, los talleres de memoria, lectoescritura. Y luego tenemos otro bloque, que también es muy demandado, que además es muy demandado con un perfil muy concreto, que son las nuevas tecnologías, como nombrabas tú, Susana, que nos piden, oye, ¿por qué tenemos talleres individualizados, que es el manejo del móvil? Tenemos diferentes talleres grupales, pero luego, como os decía, individualizado. Alguien te viene con su tablet o con su móvil y se dedica a un espacio concreto. No son talleres que tú tengas que venir todos los martes. El grupal sí, pero en el individualizado vienes una sesión y se trata de que manejes lo básico del móvil. ¿Que tienes más demanda? Pides más cita y una de las personas educadoras está. Lo mismo con la tablet, con el uso de ordenador, con las redes. Entonces, bueno, eso yo diría que son los 4 hitos. Y uno en el que estamos trabajando, que es real, que no está siendo lo de lo más demandado, pero es que sí que estamos poniendo el acento, por directriz evidentemente municipal, y luego pues en mi caso con el equipo de educadoras, el llevarlo a cabo,
son esos programas transversales que a veces se trabajan de manera explícita, pues con un taller de 8 horas, como puede ser en la prevención del suicidio, pero muchos otros de manera implícita. Se van abordando en las aulas de ociocultura, se van abordando en diferentes talleres que están vinculados a otro recorrido, pero se aborda, pues, por poner un ejemplo que es mucho más gráfico, ¿no? Tú estás en gimnasia y dices, ¿qué tiene que ver con? Pues, por ejemplo, en gimnasia y ha habido una noticia de impacto y se hace un impasse y se dice, oye, ¿habéis oído hablar de esto? Hay una preocupación. Y se hace un pequeño flashback con las personas, un pequeño input de un tema que nos parece relevante para invitarles a decir que va a haber una charla o va a haber un taller o va a haber una información determinada porque creemos que es de relevancia, ¿no? Que además es demandada por ellos. ¿De qué tipo de talleres estoy hablando? La prevención de la violencia machista en personas mayores, en mujeres mayores. Estamos hablando de la prevención. Sufren silencio como en el resto de edades, pero todavía en personas mayores quizá más, ¿no, Álvaro? Eso es, Susana. Y muchas veces es porque no se abren esas ventanas de poder verbalizarlo. Entonces, pues de una manera organizada, estructurada, por parte del equipo en diferentes programas, lo que se hace es, de manera implícita, aunque sea en otros talleres, abrir esa ventana, ¿no? De que pueda verbalizarse. Y viendo la demanda y las necesidades que hay, ya se reconducen a talleres específicos, como puede ser el de prevención del suicidio, como puede ser el abordaje de soledad. Uno que estaba funcionando muy bien estos últimos años, el de la gestión de emociones, muy vinculado a las personas cuidadoras, porque no olvidemos, tenemos muchas personas mayores, adultas mayores, que entran de eso, de esa rama, pero que a su vez son cuidadoras de personas más mayores o no la edad es el determinante, sino el estado de salud. Y lo que intentamos es abordarlos desde ahí. Es decir, en resumen, por explicarme adecuadamente, la actividad ordinaria lo que hace es generar vínculo y confianza. Para la persona no. Si me apunto a pintura, yo creo, quiero entrar y aprender a pintar. Si entran nuevas tecnologías, el manejo. Pero el vínculo terapéutico que se establece entre las profesionales y las personas mayores va mucho más allá en el día a día. Y de ahí hay elementos de detección que nos llevan a esta transversalidad, que es lo importante a lo largo del año, de ese abordaje de la soledad, otros temas de interés en la vida de las personas que inciden en su bienestar y calidad de vida, ¿no? Pues Álvaro, nos veremos mucho esta nueva temporada, muchísimo, que tenemos el Día Internacional de las Personas Mayores, tenemos todos estos talleres y bueno, y ganas de compartir cada miércoles con vosotros, así que nada, como siempre, es que ricasco, un placer. No, es que ricasco, Suey, además de corazón, que siempre parecen palabras compartidas, de queda bien, pero felicitaros. Sabéis que nosotras tenéis y seguidoras, vamos, incondicionales del programa, pero no de manera gratuita, sino porque creo que desde que iniciasteis ya años atrás, creo que sois de los programas que ponen valor a las personas mayores, que además aborda los temas con una sensibilidad y siempre desde un aspecto constructivo, no desde el morbo, porque podría ser temas la soledad, prevención del suicidio, la violencia de género. Creo que siempre la tratáis con un mimo, que lo hablamos en los equipos, que lo hablamos con el propio municipio y las propias personas mayores así lo perciben. Así que nada, felicitaos que estéis en antena, que estábamos deseosas, que ya sabemos que ya empezamos la semana pasada y que ahí nos tenéis incondicionalmente. Es que ricasco. Es que ricasco. Pues hasta aquí nuestro Palabras Mayores de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y que, como siempre, cada tarde nos acompañen en Tele7, en su cadena, en su casa. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí y gracias por elegirnos. Un besito. Agur.